Estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. A continuación hablaremos y compartirá con ustedes Giulio Talamonti algunos secretos y también recomendaciones de cómo actuar y cómo evitar un asalto. Sabemos que los guatemaltecos vivimos en este caso con mucho temor cuando salimos de casa, nos asaltan en el vehículo, nos asaltan en la calle, nos asaltan en el trabajo, en fin, en diferentes puntos. Talamonti, ¿cómo sobrevivir a un asalto entonces? El tema de hoy, buenas tardes. Wow, buenas tardes, Andrea, Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Buenas tardes. Qué difícil, ¿no? Cómo estar en un asalto, sobrevivir en ese intento, ¿no? Es una cuestión terrible. Primero veamos algunos datos de lo que ha pasado en los autobuses, sobre todo del transporte extraurbano en este caso. Ustedes pueden ver allí en pantalla precisamente cómo el 21 de enero en la ruta de Escuintla, 2 fallecidos. El 13 de marzo también se presenta un fallecido, 2 heridos. Y ahora lo que pasó precisamente en esta jornada, donde mueren 2 personas que viajaban en este autobús. La pregunta, ustedes la hicieron de buena manera, la están viendo en pantalla también nuestros televidentes, ¿cómo sobrevivir a un asalto? Primero empezamos con algunos tips que es muy importante. A ver, los malhechores que van a asaltar un bus o que van a hacer cualquier fechoría, lo primero que tenemos que saber es que ellos van nerviosos, van en un estado de estrés y esto pues nos debe de dar alguna pauta de cómo actuar. Ahora, ¿dónde generalmente se van a colocar, Andrea, Alejandra, y se van a ubicar los malhechores que van a asaltar un autobús? Hay 2 modalidades. La primera de ellas es que normalmente por la puerta de adelante entran, encañonan al piloto del autobús y bueno, ya el resto es historia. O muchas veces se tratan de mimetizar a través de lo que son los pasajeros, se sientan generalmente atrás, esto está estadísticamente comprobado, se queda uno atrás, va otro con el chofer a encañonarlo para desviar la ruta o decirle que no pare, mientras el otro ejecuta el asalto. Entonces, la primera recomendación, y ya luego les doy la palabra nuevamente, es permanezca tranquilo. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es duro, pero ante esta situación donde ya básicamente no podemos hacer mucho, lo mejor es sobrevivir al asalto. Y si hay que entregar la laptop, entregue la laptop. Si tiene que entregar el celular, del celular o el dinero. Permanezca tranquilo. Primera recomendación. Y gracias, Talamonti, por esa primera recomendación. ¿Acaso el delincuente que ve a una persona que está muy tranquila y muy miedosa, quizá y muy temerosa, que quizá está levantando incluso las manos, no es la persona más apta para dispararle o es la más apta para dejarla en paz? ¿Cómo es que obra? Porque la presa más débil es aquella que primero es cazada, ¿no? En la selva, por supuesto. Claro, por ejemplo, cuando vamos en la calle, esto aplica perfectamente lo que acabas de decir. Es decir, siempre el delincuente va a buscar a aquella persona, a aquella víctima que le parezca la más débil. La más débil siempre va a ser la más distraída. Ahora, en el contexto de un bus, la idea de ellos es poder quitarle las pertenencias básicamente a todos. Por eso lo someten de esa forma. Ahora, hay una cuestión también que llama mucho la atención en el tema de asaltos a los buses. Generalmente los delincuentes van con capuchas, van con pasamontañas para tratar de ocultar su rostro. Ahora, ¿qué pasa? A veces, fíjense, Andrea, Alejandra, los pasajeros de los autobuses, por ahí más de alguno suele llevar algún arma, cualquier tipo de arma. Lo menos recomendable en ese momento, Andrea, Alejandra, es que se utilice el arma, porque puede provocar un intercambio de balas entre los asaltantes y él, y aparte de que puede ser herido o morir, puede en el intento pues matar o herir a más personas. Entonces también atentos con esta otra situación. Giulio Talamonti, sabemos cuando yo dije que nos asaltaban, incluso en el trabajo me refería a tenderos, en este caso también a los tuktuqueros, también a las personas en los mercados trabajando, los asaltan. ¿Cómo podemos nosotros evitar esta situación? En realidad estamos expuestos en todo momento, en todos lugares, ya no hay centro comercial seguro incluso, porque en todos somos bastante vulnerables. En todos somos bastante vulnerables porque la delincuencia común, que en este caso estamos hablando de eso, y algunos tipos de delincuencia organizada, cuando ya son bandas, están allí al acecho. Por eso también, de alguna forma, es bien importante, como retomando lo que decía Andri Carías, Alejandra, cuando estamos en la calle, tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Si empezamos a sentir, a ver, a darnos cuenta que alguien nos viene siguiendo o algo, hagamos cosas simples, como cambiarnos de acera, por ejemplo. Si esta persona se cambia de acera, también ni lo dude.
usted ya está en la mira de este delincuente. Es ahí donde, si estamos en la calle, tenemos que tratar de entrar a algún negocio. Pero como en este contexto estamos hablando del tema del bus, también les digo algo. El lugar más peligroso, estadísticamente, también aquí en Guatemala y en otros muchos países latinoamericanos, para viajar, es en los lugares más cercanos al piloto, porque generalmente es a quien le disparan, ya sea por extorsión o simple y sencillamente porque no les hace caso. En teoría, uno puede pensar también lo contrario, es decir, que la parte de atrás del autobús es la parte más segura. Fíjense que eso es bien relativo, porque muchas veces por lo menos uno de estos delincuentes se queda bloqueando la salida por la parte de atrás. Así que, bueno, digamos que en medio probablemente sea lo menos peligroso, pues. Yolita Lamonte, a mí me gusta una de las recomendaciones que usted nos da usualmente, sí, y es el no llevar el efectivo. ¡Bravo! ¿Cómo podemos evitar esto? Transacciones electrónicas, cheques, tarjeta. ¿Cómo nosotros podemos evitar el no llevar el efectivo? Pues es una ahora mala práctica que usan los guatemaltecos. Suben al transporte, en fin, en la calle y van con cantidades fuertes de dinero. Luego los asaltan y pues esto no se puede recuperar. ¿Cómo prevenimos y evitamos esta situación? Pues por lo menos para prevenir esto, Alejandra, lo que tenemos que hacer, si vamos a utilizar el transporte público, a salir a la calle y a exponernos de alguna manera, tratar de ser lo menos ostentoso posibles, ya básicamente como recomendaciones finales. Es decir, si cargamos el celular que tú mencionas, tratar de no lucirlo. Si vamos a llevar dinero, pues no llevar más del que vamos a necesitar. Eso sí, llevar algo para entregar y tratar de no llevar joyas, relojes, anillos, cadenas, porque si se da un asalto, será lo primero que se va a ir con estos malhechores. Como sea, André y Alejandra, al día de hoy se puede decir, ya como conclusión, es una verdadera ruleta rusa subirse a los autobuses del servicio público urbano y extraurbano, porque no sabemos en qué momento el mal y la muerte se suben también como pasajeros. Wow. Qué difícil, gracias, sí, qué difícil situación, pero bueno, es lo que nos toca, acatar lo que ha dicho Talamonti para poder sobrevivir a un asalto. Gracias, Talamonti.